La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, promueve el conocimiento, la creación y la apropiación permanente del patrimonio cultural de Chile para contribuir a la educación y al desarrollo de la comunidad nacional. La DIVAM, creada el año 1929 y presente desde Visviria, Puerto Williams, reúne a la Biblioteca Nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas con sus programas Biblioredes y Bibliometro, bibliotecas regionales y convenios con más de 450 bibliotecas públicas en todo Chile, la Subdirección de Archivos, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, la Subdirección Nacional de Museos, con sus 23 museos regionales y especializados, y el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, el Centro de Investigación Diego Barros Arana, el Centro Nacional de Conservación y Restauración, el Departamento de Derechos Intelectuales y el Consejo de Monumentos Nacionales, que depende administrativamente de la DIVAM. Son más de 280.000 metros cuadrados destinados a la cultura. Trabajamos por el desarrollo cultural de Chile. Museo de Artes Decorativas, Santiago. Este museo, único en su tipo en Chile, nació con la valiosa colección legada por Hernán Garcés Silva a la DIVAM. Su misión es ofrecer un lugar para el deleite estético y el conocimiento de objetos artísticos, útiles y bellos. El patrimonio de este museo tiene sus mayores centros de interés en la platería colonial sudamericana y europea, porcelanas y cristales de los siglos XVIII al XX.